Buenos días a todos ustedes, los medios de comunicación, radio, prensa, escrita y televisión. De antemano, agradecer a los medios que hicieron posible estar aquí con nosotros, así como agradecer a la cadena VIPS como patrocinador oficial de la carrera recreativa de la Feria Chiapas, la 13ª carrera de la Feria Chiapas 2022, Chiapas de Corazón. Es un placer estar de nuevo con ustedes, después de 3 años de pandemia, y saber que se encuentran bien. El motivo de estar convocados a esta rueda de prensa es para dar a conocer la 13ª carrera recreativa de la Feria Chiapas de Corazón, que se llevará a cabo el 18 de diciembre. A partir de las 7 de la mañana se les estará entregando a todos los participantes el número de la rama varonil y de la rama femenil. Es categoría libre, nada más se hicieron 2 ramas, ¿sí? La femenil y la varonil. Primero, segundo y tercer lugar, ¿sí? Como le indica aquí la convocatoria y la lona, ¿sí? Es gratuita la carrera, totalmente, no hay cobro, sin costo alguno. Podrán participar atletas aficionados al atletismo y, ¿por qué no decir?, promoviendo el deporte y la salud, que mucho lo necesitamos. La categoría de infantil y discapacitados, en esta ocasión, los amigos, realmente es muy peligroso arriesgarlos por las condiciones que se encuentran en la carretera y los caminos por ahí. Se premiarán a los 3 primeros lugares de la rama varonil, ¿sí?, con medalla, con playera y en efectivo, y otras sorpresas más, ¿sí? Contarán con todos los recursos de recuperación y rehidratación, los servicios de ambulancia y de tránsito del estado. Gracias a todos los patrocinadores que se sumaron a este proyecto deportivo. ¿Alguna pregunta? Claro, dice aquí la convocatoria, inscripción y entrega de números gratis en el punto de partida, una antes de iniciar la carrera. ¿No habrá inscripciones antes o alguien? No voy a hacer inscripciones. Le comentaba a Roberto que va a ser parte del jueceo con Martín, porque se pierde mucho tiempo, es una carrera muy corta. Entonces, es más en la inscripción que estar, la estrategia de estar viendo, se le entrega su número y nada más el que vaya a ganar es, lo dice la convocatoria, primero, segundo y tercero de la rama varonil, primero, segundo y tercero de la rama femenil, ¿sí? Conforme vayan llegando, yo voy a tener gente de logística en los puntos de la meta, ¿sí?, para que tránsito del estado va a salvaguardar a los corredores, la ambulancia, protección civil, los puntos de abastecimiento de agua en las bolsitas de agua, instalación del servicio de la lona, de la salida inflable y meta, instalación del servicio del área de rehidratación, van a haber botellitas de agua, plátanos y mandarinas, instalación del servicio de entrega de números con sus ganchitos, la rama varonil y femenil, instalación de la entrega de medallas a las 400 personas que lleguen a la meta, serán acreedoras de medallas. Las playeras, no va a haber playeras para todos los participantes, ¿sí?, únicamente para los ganadores. Instalación del servicio de estacionamiento para carros de participantes, es importante tomar en cuenta todos los detalles y poder proteger a los participantes. Instalación del servicio de guardarropa también. Distribución de el jueceo, pues ahí ya se lo dejo la palabra para el recorrido con Robert. Preguntan de algo aquí a través de nuestra página del municipio de Chiapas, y no habrá problemas con la construcción del paso a desnivel que están viendo de ese lado de la feria de Chiapas. No habrá problema, porque el recorrido, como lo indica la ruta, ¿sí?, es prácticamente ese ya, es una estrategia que se buscó la más accesible para los corredores. Aunque sea, sí es importante mencionar que sí es una carrera corta, ¿sí? A como se sacaba antes, como decía, estábamos platicando con Roberto, que él también organizaba carreras anteriormente de la feria, que se sacaba del parque central hacia la feria. Pero en esta ocasión las condiciones no son óptimas para hacer. Y Robert puede participar. También, entonces, solo el día de la carrera, una hora antes, van a empezar a escribir. Sí, se entregará los números. Estamos hablando que llegue desde las 6:30. Es importante también, sobre todo para los ganadores, pero como para saber y ser sabio Salomón quién gana y quién trae la condición para ganar, el INE, porque yo tengo que comprobar, ¿sí? Primero, segundo y tercer lugar de las chicas, su INE, una copia de su INE.
primero, segundo y tercer lugar de los chicos, varonil, su INE, copia de su INE para que sea comprobatorio para entregarle su sobre. 1,000 pesos al primero, 800 al segundo y 500 al tercero. Bueno, aquí, Caro, pues ahora sí retomando nuevamente la carrera de la feria, es muy importante lo que es el circuito de lo que va a ser la feria. Vamos a salir exactamente de lo que es la palapa de usos múltiples, salimos hacia el lado derecho, hacia la zona sur, para llegar al retorno, precisamente donde está el grupo FENSA, y regresar nuevamente por el lado de donde está la escuela Matumatzán, para subir y llegar hasta el crucero de San Fernando, para nuevamente retomar otra vez en retorno y llegar nuevamente a lo que es la palapa de usos múltiples. Es una carrera de 5 kilómetros, se había hecho hace muchos años también. Obviamente los carros que vengan de San Fernando, tránsito va a tapar por un momento para la salida a lo que es pues el libramiento, se puede decir, ¿no? Va a ser, es una carrera muy rápida, salimos a las 8 y termina a las 9. Es una hora nada más de lo que es el evento. El jueceo, pues obviamente es muy sencillo, puesto que nada más son dos categorías, la libre y de femenil y varonil. Entonces, estamos hablando de que 20 minutos de recorrido, o máximo 30 minutos que van a hacer ese lo que es el circuito, ¿no? Entonces va a ser muy ágil, muy rápido, y pues para que todos los participantes pues lleguen, como dice Caro, una hora antes se les va a entregar su número, sencillo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque es temporada de feria y tú sabes que pues ya en la madrugada, en un temprano van a salir mucha gente. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Robert, como experiencia para los corredores que van a llegar? Bueno, el resguardo va a estar al 100%. Puesto que es un circuito, inclusive hasta la zona de abastecimiento nada más vamos a manejar uno solo, porque el corredor pasa y regresa nuevamente al mismo lugar. Entonces, la recomendación, pues nada más que llegue y corra, realmente va a estar muy, muy, muy ágil, muy rápido, y pues que llegue muy temprano, ¿no? Para que poder inscribirse y poder participar. Hoy, 6:20 de la mañana, ya está el sol muy fuerte, y pues ya se pueden llegar a despedirse de las 6:30, tenemos todavía ahora una hora y media para hacerlo. Entonces esperamos aproximadamente 500 participantes de la carrera. Disculpe, ¿a partir de qué horas van a cerrar el paso del PT? A partir de las 6:30, 7 ya está cerrado. ¿Cuántas medallas? Sí. 400. 400 medallas se van a entregar. Ajá. A los competidores, a los participantes. A los primeros, sí, lo que indica. ¿Sí? Sí. Y también es importante a los patrocinadores que tuvo a bien sumarse a este proyecto, a este evento, a Skill Active Performance Training, es un gimnasio, la financiera Caja de Ahorro Popular Mexicana, Pharmacy, Vips, Bicola y Roche, Espotian y Soque, vienen unos artesanos y Diario de Chiapas. Al paquete de los ganadores de las 7 cosas, que vamos a hacer unos paquetes, sería la premiación, sería el sobre, ¿sí? Que prácticamente se le está entregando el sobre a los ganadores, ¿sí? Así. Carrera Recreativa Feria Chiapas de Corazón y los. Sería el sobre, la medalla, la playera, unas canastitas artesanales, unas toallitas de Yves Rocher, souvenirs de la Caja Popular, certificado de gimnasio y productos de farmacia. Entonces son empresas que se quieren dar a conocer para mejorar, ahora sí que para aportar un poquito la economía de ellos. ¿Alguna pregunta? Pues prácticamente ya estamos ahora sí que a la vuelta de la esquina. El 18 de diciembre es la carrera. Pues es también el último día de la Feria de Chiapas. Es el cierre. Pues obviamente, pues sabemos que la feria, los días sábados hay masivos y todo eso, entonces también estamos cuidando esa parte para que tengan un acceso muy, muy fácil de que todos los carros puedan entrar y salir también para los participantes. ¿Dejarán algún comunicado con los transportistas que vienen de, o han dicho, de San Fernando, todo por allá?
Pues bueno, se va a anunciar, obviamente, como es el gobierno quien lo está también patrocinando, pues obviamente se le va a dar un comunicado a lo que es Pues dejar una vía alterna. Estamos hablando de una hora, no más. Sí. Entonces, porque la carrera donde inicia, termina, no va a haber gente en la calle, sino va a ser adentro de la palapa de usos múltiples para que no ocasionemos ningún problema. O sea, sale la carrera, regresa al mismo lugar y todos se integran dentro de la palapa para que en ese momento, entrando el último corredor, se abre la vialidad nuevamente. Sí. Todas las carreras por azules, todos conocemos, se detuvieron, ¿no? Algunas tradicionales están retomando su cauce, muchas han tenido una muy mala vez por parte de los que corrían en esos momentos. ¿Es algo que esperan ustedes también para esta próxima carrera? Pues sí, yo lamentablemente digo, porque pues fueron 3 años de pandemia, ¿no? Muchos corredores ya no están, sí. Entonces, otros sí están. Y también, afortunadamente, lo digo afortunadamente porque van a haber varias carreras ese día. Pero hay una ventaja en la carrera de la Feria Chiapas, que es gratuita. Que siempre todo el mundo busca irse a la gratuita y pues la economía no está como para que yo pague una carrera de 100 pesos, ¿no? Pues esos 100 pesos los utilizo en otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es también apoyar a los corredores. Yo no me voy a poner en el plan de ver que la economía está bastante mal como para estar cobrando una carrera, ¿no? Y sobre todo esta carrera es del pueblo, es gratuita, totalmente sin costo, y no es de causa. Es una carrera que se viene tradicionalmente haciendo por el cierre de la Feria Chiapas, pero sí hay otras carreras ese día, ¿sí? Pero pues ahora sí que los participantes son libres de donde ir para participar, quieran, ¿sí? Están bienvenidos para participar y recibirlos ahí, ¿sí? Sí. ¿Algún teléfono? Página. Sí, mi teléfono es 961-59-312-46. ¿Y el tuyo? Es el 961-1241-207, a nombre de Roberto Massa, y pueden preguntar también para algún detalle. Vuelvo a repetir, Carolina Toledo, coordinadora deportiva de la actividad de la Feria Chiapas, 961-59-312-46. Estoy a sus órdenes para cualquier detalle que quisieran discernir, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes. ¿Sí? ¿De qué? ¿Nos paramos? Ahí. Ajá. Ah, espérate, su playera de nombre. No, de que ya no te encuentres la idea encima. Su camisa de bajo enseñar esa, ¿no? Bueno, su camisa de bajo enseñar. Ya está quedando bien. Su playera huérfana. Me está quedando bien boguera. Ese es el nuevo contrato. Ese es el nuevo contrato. De nuevo, decías allá. Aquí sí que sería bueno. Dale, ahí está. Gracias.